Venga. Debe de estar bloqueada por el otro lado. Jamás había visto a una monja tocar ese instrumento. Aprendí a tocar la tagelarpa en la iglesia. La usé para ganar dinero y le di la espalda a Dios. Nos llamaban los juglares, los mejores bardos de Lunden. Nuestra música conmovía incluso las estatuas, pero ya no. El Señor me reclama. Le supliqué a Isane que me acompañara, pero ella todavía prefiere al diablo y la bebida. La música y los dados la han apartado del rebaño, como a Kineulf. Por culpa de su codicia, padezco apuros financieros. Es decir, que tienes deudas, tantas que debes esconderte. ¿Insinúas que uso mi hábito para esconderme de hombres que romperían mis instrumentos por 50 monedas de plata? Puedo pagar 50 monedas de plata, pero a cambio quiero ir tocar a los juglares una última vez. Eres una tentación vestida de redención, desconocido. Echo de menos los dados. Tal vez Dios tenga otros planes. Inconvenientes calciamentas sunt mihi. Fono autem ut deos ut hoc esse. Heic patria in nominis sui gloriam. ¡Ya te oigo! ¿Qué ocurre? ¡Gracias a los dioses! Quería terminar pronto con la última remesa y me he quedado encallado. En ese caso, puedo sacarte de ahí. ¡No tan rápido! ¡No rompas las jarras! La salsa está deliciosa, pero apesta a pescado podrido al sol. ¡Por favor! ¡Aparta las jarras para que pueda salir de aquí! ¡Y no las rompas! ¡Su hedor es espantoso! Ich nehme Bidan his Yemen an Anselm.
marzo de Uri, es nauseabundo. Gracias a los dioses, me has liberado. ¡Se han roto algunas!
Y esto apestará durante semanas. De todos modos, te lo agradezco. Ya eres, Diodín. ¿Un mensaje en una botella? ¡Qué astuto! Escondió el collar en el estómago de una vaca. El resto de tesoros habrá que pescarlos. Switch, Mildesre. ¿Qué es lo que se hace? Ani hir y childe bit devlet y kind. Mine y freya. Bich hir de fone bishop sal. Shodon a tondale. ¡Cuánto pez delicioso tenemos aquí! Vamos, cobardicas escamosos. Tirad del sedal de una vez. Debe de ser el collar. Y vale mucha plata. ¿Y si me lo quedo? Tengo el tesoro que buscáis. ¿De veras? Dánoslo, por favor. Arriesgué el pellejo buceando, así que el botín me lo quedo yo.
¿Consideras que no mereces que te encierren? Si el amor es delito, desde luego que no. No conozco más culpa que esa. Soy Kineulf, de los juglares. Te acostaste con la esposa de otro. Con la del capitán de la guardia, la del cervecero, la musa de Isane. ¿Quién soy yo para negarles mi compañía? Un canalla y un amigo pésimo. Tal vez tengas razón, pero este canalla tocará las más dulces melodías a cambio de su libertad. ¿Me comprendes? Yo, Kineulf, al fin he sido liberado. Estaré eternamente en deuda contigo. Entonces haz buen uso de tu libertad. Pide perdón a tus amigos y no busques problemas. Es la primera vez que oigo a un escaldo cantar entre lágrimas. Es mi adorada Ostrid. Ya no me ama. Y por ello se ha secado mi pluma y su otrora sublime cálamo ya no rezuma poesía. ¿Tan solo escribes versos cuando estás enamorada? Por supuesto. No le escribo baladas a Dios desde que era una niña. Solo el amor me conmueve. Los mejores versos que conozco han surgido de batallas de ingenio, no de los labios de amantes despechados. ¿De veras? No conozco esas batallas. Por favor, ilumíname. Luchamos por la sangre, por la gloria cantamos. Y a Odín el Altísimo con versos alabamos. Rogamos a Jafnar que nos acoja en su tierra para algún día comer junto al dios de la guerra. Sí. Siento cómo mis versos van tomando forma. ¿Banquete? ¿Festín? ¿Salón de Odín? ¡Oh, ya sé! ¡Oh, tráeme mi pluma! Me gustaría escuchar esas melodías que compones. ¿Dónde puedo oírte tocar? Antes necesito que el caradura de Kineulf me ayude con la métrica. Pero de todos modos, te daré las gracias durante la actuación. Thank you.
¿Qué pasa? Por casualidad, ¿no te gustarán los duelos de escarnios? Los conozco. En tal caso, te desafío. Pero te advierto que jamás habrás librado un duelo como este. ¿Y eso? En esta batalla, todo es al revés. En lugar de ser grosero, hace falta ser cortés. Así pues, si quieres vencerme, deberás ser cordial. Simpática propuesta y desde luego muy original. ¡Maravilloso! ¿Apostamos? He aquí mi apuesta. Adelante, amiga mía. Estupefacta me hallo ante tu rostro de seda. Eres elegancia viva y bella cual Rosaleda. Bien hecho. En cuanto apareciste, me colmaste de alborozo. Oh, admirar tu valor es para mí todo un gozo. ¡Ha sido estupendo! Me asombra tu talento para el escarnio y el verso. Pues es todo un placer librar este duelo inverso. Tienes mucho talento. Batirme contigo ha sido un placer inmenso. Dominas el ritmo y la rima, sinceramente lo pienso. Ha estado bien poder olvidar por un momento las vicisitudes de Lunden. Te has ganado esto con creces. Me alegro de verte, cariño. Randy, te fuiste de repente. Tengo mucho trabajo. Siempre lo tengo. Entiendo. Pero no pienses que me he olvidado de ti ni del maravilloso día que pasamos. Oh, ni quiero que lo hagas. Bien, tenemos el mismo parecer. Y el mismo corazón. Sí, sin duda. Volveremos a tener intimidad, pero ahora debemos seguir trabajando. Inglaterra no va a pacificarse sola. Lo dudo. Sigamos trabajando. Quiero ver el mapa de las alianzas. Heatham me pidió que viajase a Lunden. ¿Qué sabes al respecto? Es una ciudad salvaje. Una que Halfdan, hijo de Ragnar, trató de conquistar hace años, pero que se resiste a ser tomada. Heatham sostiene que está dirigida por una secta misteriosa, la Orden de los Antiguos. Quería que averiguase quiénes eran y los matase. Si lo hago, podríamos ayudar a las buenas gentes de allí y ganarnos un aliado. Es tan caótica que merece la pena intentarlo. Accede por la puerta norte y empieza a preguntar. Eso haré. Bien, es tu retorno. Os pido paciencia. Esto lo limpiamos en nada. ¡Seguid así! ¿Eh? Aquí tienes. Paciencia, Maese Jambe. Pronto estarás de camino. Te va el pastoreo, ¿verdad? Eso parece, sí. ¿Puedo ayudarte? ¿Quién gobierna aquí? Quisiera hablar con él, si se puede. El gobernador Trigger. Un buen danés que vino a Lunden 4 años a... ¿Trigger? Casi todo el tiempo lo pasa en la vieja finca, haciendo todo tipo de pillerías. ¡Stow! Abgos quiere su... parte de la cosecha. Basura. Este retraso.
Estamos hablando. Caballeros, los granjeros de Mercia ya han pagado su parte. Si Avgos quiere más, tendrá que solicitarlo. ¿Solicitarlo? Pues ya le puedes decir a ese mercader que si quiere la manzana, tendrá que pescarla. Es del maese Jame, señor. ¡Péscala! Me da asco. ¡Péscala! Válgame Dios, peleas como si te fuera el sustento en ello. Tus puñetazos tampoco están mal. Roald, anota los nombres de los que pagan el impuesto de alimentos. Bien, quieres hablar con el gobernador Trigger, ¿no es así? Hablaré con cualquiera que esté dispuesto a forjar una buena alianza con mi clan del Cuervo. Si ese eres tú, mucho mejor. No, Trigger es tu hombre. Yo soy el alguacil comarcal de la mitad occidental de Lunden. Mantengo todo en orden. Alguacil comarcal es un nombre que resulta extraño. Alguacil es el cargo, disculpa. Me llamo Stowe. Stowe de Lunden. Me alegro de conocerte, alguacil Stowe. Lunden está en buenas manos. La verdad es que no soy el único alguacil. Hay otro más y luego está el gobernador. Hacemos lo que podemos en estos tiempos tan salvajes. Llévame con el gobernador, Stowe. Merece la pena conocerlo. Bien. El puesto está ocupado y el rebaño recogido. Vamos a ver a Trigger. Dios, no. No, no, no. Con tres flechas ya estaba muerto. Las otras 12 son una humillación. Oh, señor. Encamina a estos hombres allá donde está la luz de tu rostro e ilumínalos. Es un asunto privado. No involucremos a desconocidos. Eivor es de confianza. Me defendió en una pelea en la Puerta de los Tullidos. Más matones de la guarnición. Debes de ser todo un broga para pelearte contra esos cerdos. Va siendo hora de detener a esos hombres. No podemos seguir así. Es un ataque muy grave. ¿Iban a por ti también? Esa sí que es una buena pregunta. Debes de ser Erke, el segundo alguacil de Lunden. Sí, soy Erke, hijo de Bodil. ¿Me estás diciendo que este glotón me ha llamado segundo alguacil? El primero en el barrio este, y alguien a quien confiaría mi propia vida. Stowe nunca ha tenido buen ojo para la gente. Erke, te presento a Eivor. Venía a hablar con Trigger para sellar una alianza con su clan. Te habría recibido con los brazos abiertos. Era un hombre confiado. Por eso ha acabado así. ¿Has encontrado algo? Acabo de llegar. Los asesinos dejaron una carta en su cadáver. Voy a mirar por ahí. A Trigger lo mataron sentado, seguramente mientras leía la carta. Uno de sus guardias cogió el sello e intentó huir. No lo consiguió. Se topó con un segundo asesino. Murió ahorcado mientras el hombre más grande lo levantaba. Un tercer atacante le sacó los ojos. Luego decapitó a Trigger. Algo simbólico. Líder sin cabeza y guardia sin ojos. Los asesinos eran despiadados. Querían dejar un mensaje. Hay rastros de tres huellas. Los tres volvieron a salir juntos por el patio. La carta menciona a tres herejes simplemente por sus alias. La sanguijuela, la flecha y la brújula. Está firmada por alguien que se hace llamar Pobre Soldado de Cristo. Pobre Soldado. Un nombre raro. Tres nombres. Tres asesinos. Para Balder. Podría ser cualquiera el Lunden. ¿De quién nos fiamos? Solo de los que estamos en esta habitación. Ni eso será prudente hasta que sepamos más. La descripción de la flecha es la de un guerrero invasor danés. Hay muchos así en Lunden. La sanguijuela es natural de Wessex.
También hay muchos así en Lunden. Y la brújula es un capitán franco. Menos común, pero ninguno me viene a la mente. ¿Qué es este símbolo? Lo reconozco del templo mitraico. Pasé por ahí al venir. ¿El templo se encuentra a plena vista? ¿Está lejos de aquí? Solo quedan las ruinas de lo que fue antes el templo. Está a tiro de piedra. Esta ciudad está llena de cobardes. Quizás seamos los siguientes en caer si no acabamos pronto con tanto odio. Te he dicho que esta ciudad solo entiende la sangre y el poder. Así deberíamos servir. No puedo dejarlo en este estado. Está... Tengo que... La iglesia se encargará de él. No. Debo hacerlo yo. Debo prepararlo para el juicio. Lo entiendo. Sal a respirar aire fresco de vez en cuando. Esto apesta. ¿Vamos, Broga? Herramientas de cirujano, como las que había en la casa del gobernador. Y aquí hay una carta que habla del pago a un herrero. La brújula está por encima de los otros. Ha ordenado a la flecha que reclute arqueros en un mercado del oeste. Debería visitarlo. Mensajes entre la sanguijuela y la brújula. Curaciones, destripamientos. La sanguijuela es inusual, pero la brújula es quien manda. Tengo bastante de momento. Erke y Stow tienen que ver todo esto. Veo más sangre en el futuro de Lunden. Al menos Sinin se dará un festín.
Solo digo que merece la pena llamar a algunas puertas. No mataron a Trigger porque quieras plantar unos árboles y arreglar unos tejados en Lunden. Esto ya no parece un festín de cuervos. Eivor, espero que hayas encontrado algo. Varias hojas de vitela, con unas notas entre miembros de una sociedad secreta. La Orden de los Antiguos se llama. ¿La Orden de los Antiguos? La verdad es que no me suena. ¿Cuál es su objetivo? Me llevaría un buen rato explicarlo. Para empezar, te diré que voy a matarlos. La brújula manda en Lunden. La flecha y la sanguijuela trabajan para él. Son sus manos. ¿Alias y órdenes secretas? ¡Qué estupidez! ¿No sabemos nada más concreto? La flecha es un danés con mucha experiencia en combate. Por el nombre supongo que es arquero. Apostaría a que ese cerdo es la nota discordante entre los daneses que hay en Lunden. En su lugar, yo me ocultaría entre mis filas, junto a otros combatientes. La brújula ha ordenado a la flecha que reclute soldados en un mercado del oeste. Sé cuál es ese lugar. La sanguijuela necesita cuerpos y ha estado buscando esclavos, aunque no sé para qué. Hemos encontrado algunos cadáveres en los muelles últimamente, pero no solo esclavos. Algunos desaparecidos los encontramos descuartizados en varios lugares. ¡Por Dios, Erke! La brújula es un misterio. Se menciona a menudo, pero hay poca información. ¿Has dicho que era un capitán franco? Para encontrarlo deberíamos marcar todos los barcos que naveguen por el Támesis. Los capitanes viajan continuamente. Igual está lejos para pasar desapercibido. Puede ser. Y no gritaría si le cortásemos las manos. Ah, tienes una mente siniestra para la estrategia. Matamos a la flecha y a la sanguijuela. Luego, solo hay que esperar a que venga la brújula. No perdamos más tiempo. Encontraremos a la flecha y a la sanguijuela. Los matamos y la brújula vendrá a puerto. Stowe, nos vemos en el mercado del oeste. Dalo por hecho. Y yo iré a los muelles. Hay unos cuantos cadáveres más que sacar del fango. Quizá la sanguijuela esté manos a la obra. Que Dios nos acompañe. Adelante, amigos. Que el Señor os proteja.